llegaba mucho al corazón la pregunta de por qué yo no estoy ahí. Pidieron voluntarios para acoger a peregrinos y en lugar de 4 tuvimos a 18 en casa. Hace unos días me ordenaron diácono, justo hace 10 años no era así. Ciertamente fue un momento muy importante, un hito muy importante en mi camino. Tras más de 2 años de preparativos, por fin el Papa Benedicto XVI llegó hasta Madrid. Fue recibido por miles y miles de jóvenes, primero en la Puerta de Alcalá, donde atravesó esa puerta junto a 50 jóvenes de los 5 continentes. Después llegó hasta aquí, hasta Cibeles, donde fue recibido por un baño también de multitudes. Hoy vamos a hablar con distintas personas, anónimas todas ellas, que de algún modo u otro fueron tocadas, marcadas por la JMJ y por esta llegada del Papa Benedicto. Vengo aquí a encontrarme con milares de jóvenes de todo el mundo, católicos, interesados por Cristo o en busca de la verdad que dé sentido genuino a su existencia. Llego como sucesor de Pedro para confirmar a todos en la fe, viviendo unos días de intensa actividad pastoral, para anunciar que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Fue un momento de conocer al Señor. Creo que fue literal, me salió al encuentro a través de muchos jóvenes que veía por la calle. Yo no había visto esa cantidad de jóvenes en otro sitio que diferente a un concierto, a un festival, obviamente haciendo pues cosas totalmente distintas, ¿no? En un sitio era como más la música y bueno, ambientes a veces no muy sanos, y sin embargo en este caso pues eran jóvenes, no sé, con otro brillo, ¿no? Y iban a ver al Papa, ¿no? Entonces eso me llamaba muchísimo la atención. ¡Hola, España! Yo estaba pues en un momento personal quizá pues un poco difícil, con sufrimiento, con búsqueda de sentido, de muchas cosas, y de repente ver a todos esos jóvenes por la calle que tenían algo muy especial, un brillo, una alegría que yo no tenía en ese momento, ¿no? Eran jóvenes como yo, por lo cual me llamaba mucho la atención, pero tenían algo que yo no tenía y bueno, pues me llegaba mucho al corazón la pregunta de por qué yo no estoy ahí. No, yo tenía muchos prejuicios, muchas barreras, digamos, ¿no? con la Iglesia, aunque era una persona pues creyente, pero digamos que no era practicante, digamos, ¿no? Entonces, de repente fue encontrarme con una Iglesia pues muy joven, muy dinámica. Me encontré un fraile por la calle, por Atocha, patinando. Y para mí fue como muy llamativo, porque no conocía esa iglesia. Creo que fue pues algo que me despertó muchísimo la curiosidad. La Jornada Mundial de la Juventud nos trae un mensaje de esperanza, con una brisa de aire puro y juvenil, con aromas renovadores que nos llena de confianza ante el mañana de la Iglesia y del mundo. Yo a Benedicto particularmente pues no le seguía mucho la pista, pero es verdad que bueno, pues que fue el Papa que yo me encontré aquí en Madrid, y sobre todo casi más fue el testimonio de los jóvenes, de ver tantos jóvenes
que iban a ver al Papa, alegres, divirtiéndose, especialmente pues en Cibeles, porque fue donde estuve también, de los poquitos sitios en los que estuve, y yo me quedaría con eso, ¿no? El verlos por la calle, la alegría, el que era gente como yo, el conocer una iglesia joven que yo no conocía. Rodeado de los suyos, de sus jóvenes, de la gente que... He hecho la vista atrás y no lo cambio. No lo cambio porque primero ha sido conocer al Señor, saber que voy de la mano, sentirme hija de Dios, sentirme parte de la iglesia y encontrar una felicidad y una alegría que no está en lo mundano. Hay una alegría y un gozo especial en las cosas del Señor. Y pues es que fue un cambio grande, un cambio muy grande. Yo me imaginaba, pues en muchas ocasiones, que era como cuando tiran un edificio para hacer uno nuevo. Vivir otras cosas, acercarme a la iglesia, tener curiosidad. Aparecí pues en Cáritas para hacer voluntariado. Aparecí en la parroquia del pueblo en el que vivo preguntando si había catequesis para mí y básicamente pues fue como mucha curiosidad, ¿no? Y mucha sed de conocer más al Señor y 10 años así llevo. En aquella época teníamos obviamente 10 años menos, menos nietos, menos nueras, menos yernos, ¿no? Está orgulloso, está orgullosísimo, ¿no? Claro, lo más importante que hemos hecho en la vida. Y aquella JMJ fue, quizá yo diría, muy especial, porque en un momento determinado en la parroquia pues pidieron voluntarios para acoger a peregrinos. Nuestra casa siempre ha estado muy abierta, amigos de hijos, amigos nuestros, porque para eso la tenemos, ¿no? Y nosotros nos apuntamos diciendo que podríamos coger a 4, que eran los 4 huecos que teníamos. 4 camas. 4 camas disponibles. Y en un momento determinado, pues el párroco nos llamó casi al final y nos dijo, oye, mira, llega un grupo de Costa Rica, del Camino Neocatecumenal, son entre 36 y 40. Y dijimos, bendito sea Dios, hablamos con otros amigos que tienen una casa grande y los repartimos. Y en lugar de 4 tuvimos a 18 en casa. Y fue fantástico. En casa tenemos abajo una sala grande y venían, la verdad es que venían súper bien preparados, con sacos y con las esteras, y entonces espacio había. Si hubieran querido meterse más, habrían podido meter, porque si era cuestión de espacio, lo había. Luego los desayunos, pues hacíamos como buffet. Como un buffet. Y las comidas igual. El último día, estos amigos que tenían otros 20 y tantos en su casa, nos juntamos y comimos todos juntos. Por las mañanas rezábamos Maitines. Juntos con ellos, los laudes y los salmos, que fue una experiencia maravillosa porque encontramos no solamente dos culturas, costarricense y española, con muchas raíces unidas, sino formas complementarias de rezar. Cantaban, tocaban la guitarra con nuestros hijos. Fue una experiencia realmente inolvidable, ¿eh? La experiencia fue maravillosa. Convivimos perfectamente. Se les encantó Madrid. Disfrutaron muchísimo. Pues lo que pasa siempre dentro de la iglesia, que vamos todos a lo mismo. Da igual por dónde vayas, el camino que elijas. Estuvimos súper a gusto. Hombre, gente que viene por estar con el Papa, que viene a nuestro país, viene a nuestra ciudad, pues lo menos que se puede pretender es darles la acogida que se merecen. Y si nos creemos lo que predicamos, pues
pues tenemos que compartir y tenemos que acoger al que llega y tenemos que darle todo el cariño para que se sienta como en su casa. Yo creo que sinceramente se sintieron muy bien. No ha sido la única vez, después han venido otros peregrinos sí. Bueno. Y hemos seguido acogiendo. Pero es que es así. Porque es lo nuestro. El cristiano tiene que acoger, punto, no hay más. Lo que nos unía era tan grande que era la visita del Papa que ya de entrada el corazón se te abría. Luego tener a gente que salvo el matrimonio guía, que tampoco es que fuera muy mayor, pero eran ya maduros, pero el resto eran chavales jóvenes como nuestros hijos. Ver que todos estaban en la misma onda de fe, de oración, cada uno en su camino, repito, compartir las inquietudes, contarnos experiencias de ambos países, de nuestros propios caminos de fe. Marcó mucho porque nos hizo vivir de verdad esa fe viva, valga la redundancia, que es compartir con los demás y conocer mucho mejor las vivencias del camino, que no las conocíamos tanto, y conocer gente extraordinaria. A mí me llevó a reforzar la palabra católico. Que dentro, para dentro y para fuera de la iglesia, o sea, porque dentro de la iglesia hay muchos caminos y todos nos llevan a Dios. Y entonces hay veces que uno se queda con el propio y todo lo demás parece que es como menos válido. Y en aquella ocasión pudimos comprobar que estamos todos en el mismo camino, en mayúscula, y que lo que nos une es una santa católica, apostólica y romana. Punto. La Plaza de la Cibeles en la que nos encontramos, la más emblemática y popular de todas las plazas madrileñas, acoge hoy la presencia festiva de esta inmensa multitud de jóvenes venidos de todos los rincones de la tierra que con alborozo y entusiasmo desbordantes os reciben como aquel que viene en nombre del Señor. Una llegada de un Papa que abre los brazos y el corazón una ciudad entera a todo el mundo católico, pues es una maravilla, ¿no? Bienvenido, querido Santo Padre. Gracias desde lo más hondo del corazón. Madrid, España, la Iglesia y la sociedad os acogen con las puertas de sus hogares y de sus corazones abiertas de par en par. Hace unos días me ordenaron diácono con otros 10 compañeros. Y bueno, justo hace 10 años no era así, estaba colaborando de voluntario en la Secretaría General de la JMJ y ciertamente fue un momento muy importante, un hito muy importante en mi camino de descubrir lo que el Señor me estaba pidiendo. Fue una gran aventura desde el primer momento, ¿no? De los tiempos de voluntario, ya por finales del 2009, cada uno aportando lo que traía, diferentes caminos profesionales, diferentes vocaciones, diferentes, ¿no?, aportaciones de todo tipo de realidades, ¿no? Y eso para mí fue, ¿en qué significa la vocación? Pues la vocación de cristiano, la vocación de caminamos en la iglesia, diferentes llamadas, pero con un mismo camino, que en este era la gran celebración de la juventud, de la iglesia, poner a Cristo en medio y poner todas las facilidades para que todos estos jóvenes, junto con nuestro Papa, querido Papa Benedicto, pudiéramos recibir el Señor, la palabra del Señor, y vivir juntos pues ese encuentro con Él, ¿no? Que es lo que la JMJ pretende, ¿no? Y sobre todo hacer vida fraterna, ¿no? La felicidad que eso traía, ¿no? No mirabas el cansancio, sino no mirabas las horas, sino que adelante, ¿no? Pues es aprender a dar la vida, a gastar la vida por la causa del Señor, ¿no? Pues son pequeñas cosas, ¿no? Que luego pues ahora puedo decir, pues mira, pues fue una pequeña formación, ¿no? Una pequeña preparación del corazón para poder luego vivir, acoger el don que el Señor me estaba llamando, ¿no? Aquel Papa fue una gran sorpresa, un Papa que era desconocido,
pero claramente la JMJ de Madrid descubrí un padre cercano, un padre, ¿no?, pues afable, y cómo no, me marcó entre las palabras que hizo muy cerca de aquí, en Cibeles. Aprovechad estos días para conocer mejor a Cristo y si acordaros de que, enraizados en Él, vuestro entusiasmo y alegría, vuestros deseos de ir a más, de llegar a lo más alto, hasta Dios, tienen siempre futuro cierto, porque la vida en plenitud ya se ha aposentado dentro de vuestro ser. Hacedla crecer con la gracia divina, generosamente y sin mediocridad, planteando seriamente la meta de la santidad. Y en aquel momento pues buscaba novia, de hecho pues a raíz de esto pues encontré novia, estuvimos a punto de casarnos, luego el Señor me trajo otras cosas y ya finalmente me llamó, pero encontrar una felicidad que yo no encontraba, que yo buscaba y que ellos tenían, no sé, se quedó muy grabado en el corazón, ¿no? El Señor me tocó y al final acabé rindiéndome. Yo recibí el inmenso regalo de poder trabajar como camarera, de atender la mesa al Papa Benedicto XVI en una comida que se hizo en el Arzobispado en Madrid el día 20 de agosto, en la que participaron hubo unas 60 invitados. Nos pusimos en situación de qué hacemos si se cae una copa de vino, qué hacemos si se mancha alguien, bueno, todo ese tipo de cosas. Nos decían: tenéis que intuir, adelantaros, ver si una persona necesita un caldito o un arroz porque se encuentran mal o lo que sea. Y yo además me preparé también interiormente y espiritualmente, pues porque iba a estar muy cerca del Papa, lógicamente, eso para mí tenía un plus. Y cuando el Papa entró por la puerta, yo le esperaba detrás de su silla para poder acomodarle y recibirle, pues el Papa iba mirándolo todo. A mí, yo lo que vi en ese momento es la profunda humildad que tiene el Papa. Iba mirándolo todo muy sorprendido, no sé, como diciendo, qué bonito esto que lo han hecho para mí. Y entonces cuando el Papa llegó, yo le hice la reverencia, por supuesto, y el Papa me tendió las manos para saludarle, y entonces me agarró muy fuerte las manos, me miró a los ojos así directamente, yo le besé la mano y le dije, bienvenido, santidad. Descubrí sobre todo un Papa muy sencillo y muy humilde. Un Papa que no paraba de sonreír y que captaba muchas cosas. Al final de la comida, cuando el señor cardenal se levantó, le dio unos regalos al Papa, le explicó quién había hecho la comida. El Papa nos miraba y cuando el Papa se dirigió a hablar, precisamente nos dio las gracias por esa comida, que era una muestra no solo de capacidad técnica y de trabajo bien hecho, sino que además mostraba la belleza de la JMJ, la belleza de Dios y la belleza de la juventud. Que el Papa te diga eso es muy fuerte, porque da un sentido muy trascendente al trabajo. Hay una foto aquí que me encanta, que es el Papa se está dirigiendo a nosotras y coge la minuta es el papelito donde está escrito el menú. Y dice, me llevo esto a mi casa para recordarlo siempre y para que vean en mi casa lo bien que he comido. Y ese momento fue precioso, la verdad. Y ahí está el Papa mirándonos con muchísimo cariño. Nunca pensé en ser sacerdote. Dios ha ido marcando los pasos de mi vida a través de personas, a través de experiencias. Pero sí es verdad que hubo un acontecimiento en mi vida que me la cambió por completo. Se preguntarán por el secreto de vuestra vida y descubrirán que la roca que sostiene todo el edificio y sobre la que se asienta toda vuestra existencia es la persona misma de Cristo, vuestro amigo, hermano y Señor, el Hijo de Dios hecho hombre, que da consistencia a todo el universo. Ese momento era un joven,
que vinimos con amigos, con compañeros de las catequesis, y es verdad que para todos nosotros el vivir esa experiencia de Iglesia Universal, el conocer jóvenes de todas las partes del mundo, supuso una apertura de horizonte, una apertura de mente, pero sobre todo una apertura de corazón. Y sabiendo que a pesar de ser diferentes, de vivir en culturas distintas, de historias diferentes, todos compartimos una misma llamada, y es que somos cristianos, somos seguidores de Jesús. Pues aquel día de la bienvenida a Benedicto XVI, pues precisamente estábamos aquí en esta zona, y fue para mí algo que incluso no me lo creía, porque estaba viendo al Papa por primera vez. Recuerdo cuando salió Benedicto XVI, cuando fue elegido sumo pontífice, me acuerdo precisamente aquellas imágenes en la televisión, que era un chaval, ¿no? Y ahora lo estaba contemplando, lo estaba viendo aquí. Aquí estábamos con una serie de jóvenes de Sevilla, de mi pueblo, que eran compañeros de catequesis, éramos amigos, y estábamos viviendo esto con tantísima alegría, con tantísima emoción, ¿no? Viendo la universalidad de la Iglesia, rodeado de banderas, de alegría, de cantos, de vivas, de tantísimos jóvenes, la alegría y la felicidad se contagiaban. Y aquella sonrisa de Benedicto, aquel saludo, pues para mí fue algo que jamás olvidaré. Fue una experiencia en mi vida impresionante. Llegué a mi pueblo, cuando llegué a mi casa, la alegría que tenía de otros jóvenes que por desgracia no pudieron venir, me lo decían, que algo me había pasado, ¿no? que algo tenía que... Y digo, es que vengo de la JMJ, es que vengo de estar con millones de jóvenes que son cristianos, que son creyentes, que siguen a Cristo, y he sentido en mi corazón precisamente cómo Dios me ha tocado, cómo me ha tocado su amor, ¿no? Esa alegría que desprendíamos los jóvenes, después cuando llegamos a nuestras casas, la contagiamos a nuestra familia, la contagiamos a nuestros amigos, a nuestra parroquia. Esta experiencia de la JMJ, por supuesto que marcó mi vida. En agosto de ese 2011, yo estaba aquí como un joven cualquiera, y en septiembre de ese mismo año, apenas un mes después, ya estaba en el seminario iniciando pues esos pasos para ser sacerdote, y aquí estoy.